¡Mi vida, ya llegaste! ¡Sí, pues! Dame chance de acomodar esto y te saludo. Oh. 3 años sin vernos, mujer. ¡Qué gusto! ¡Qué alegría, hombre! Ya tengo una sorpresita, pues. ¿Una sorpresita? ¿Cuál? ¡Un chamaco! ¡Sí! Oye, ¿y de quién es? Pues tuyo, pues. ¿De quién más? No, ¿qué va a ser mío? Me fui 3 años a trabajar a la ciudad. ¿Cómo va a ser mío ese chamaco? Pues es tuyo. No es mío. ¿Por qué dices que es mío? Compadre, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Qué gusto. Verlo, 3 años de invierno. Bueno, ay, ¿y compadre, qué hace aquí en la casa? Ah, compadre. Ah, es que vine a destaparle el caño a la comadre. Me vine a ayudar, pues. Ajá, bueno. Dale. Oiga, compadre. ¿Qué hubo? Estoy escuchando esto del chamaco. Sí, pues no es mío. El chamaco es suyo. Que no es mío. Que sí es suyo. Que no es mío. 9 años, tres años me fui a la ciudad. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Pues a ver. Mire, si su vaca se escapa de aquí, se salta a la cerca de allá y se va al rancho de allá y se la preña un toro, y luego regresa la vaca preñada y tiene un becerrito, ¿de quién es el becerro? ¡Pues mío! Pues sí, ay, compadre, el chamaco es suyo. Sí, ¿verdad? ¡Compadre! ¡Mira los palitos, compadre! ¡Qué pendejo soy, Sí, compadre. Sí. ¡Ay, mi vida! Ya tenemos un becerrito. ¡Foto para el selfie! ¡Foto!